repulsa de la comunidad educativa de San Roque contra la violencia. Profesores y autoridades municipales se han concentrado a las puertas del centro para mostrar su apoyo al profesor agredido y condenar este tipo de actos. Del medio centenar de actos en la agenda de turismo de junio, destaca la segunda Feria del Atún este fin de semana en Puerto Sotogrande. Celebraciones en el teatro y en la Alameda con motivo del Día del Donante. La Delegación de Turismo llevó a 18 turistas a conocer los patios y fachadas más bellos de San Roque. Dos restaurantes locales entre los tres primeros del tercer concurso gastronómico Porsche Panamera Gourmet. 3 de junio, estamos a miércoles y le damos la bienvenida al tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. Comenzamos ampliándoles esa primera noticia que han escuchado en los titulares, una repulsa de la comunidad educativa de San Roque contra la violencia. El jefe de estudios del Instituto José Cadalso, José Luis Domínguez, sufrió este martes una agresión en el centro por parte de un familiar de uno de los alumnos, que sin mediar palabra se acercó a él y le propinó un puñetazo en la cara. Hoy alumnos, profesores y autoridades municipales se han concentrado a las puertas del centro para mostrar su apoyo al profesor agredido y condenar este tipo de actos. Al grito de no a la violencia, sí a la educación, los compañeros del profesor agredido, AMPA y alumnos del centro, además de autoridades municipales encabezados por el alcalde de la ciudad, se han sumado a la concentración convocada a las puertas del Instituto José Cadalso. Los hechos se produjeron a las 8:20 aproximadamente antes de la entrada a clase. El docente José Luis Domínguez se encontraba además en compañía de su hijo. De inmediato, otros profesores intervienen y el centro avisa a la policía local, cuyos agentes se personaron rápidamente y redujeron al agresor, que mostró en todo momento una actitud muy nerviosa y seguía amenazando al docente, incluso ya detenido. Posteriormente fue la Guardia Civil la que se hizo cargo de esta persona. Tras la denuncia interpuesta por el profesor, Domínguez tuvo que acudir al centro de salud, que se encuentra al lado del instituto, porque debido al fuerte golpe tenía un pequeño zumbido en el oído. Allí le hicieron el parte de lesiones para la denuncia. Muy bien, solo un poquito preocupado porque va a ser un juicio muy rápido y es mañana y no está muy claro que vaya a poder tener asistencia jurídica, pero fuera de eso, pues la verdad que muy contento por todos los apoyos recibidos y todas las muestras de cariño. Ha habido contacto ahora mismo, ¿no?, con Inspección de Educación. Sí, estamos viendo, porque es que el mecanismo habitual para asesorar, para poder el abogado, es más lento, no está preparado para juicios rápidos. Y estamos viendo, porque me han citado para mañana a las 10. Y tendrá que ser por caminos extraordinarios, porque el camino habitual es un montón de papeleo, autorizaciones, y es imposible que... Estamos viendo eso, a ver si voy a tener asistencia jurídica o no. Ajá, ¿a las 10 dónde? A las 10 en el juzgado de guardia de aquí de San Roque. Me han notificado la Guardia Civil hace 20 minutos. Usted ha dicho que no es la primera vez que se ha encontrado con una situación similar, pero nunca... Yo llevo 13 años de jefe de estudio y desgraciadamente he tenido que vivir muchos incidentes, muchas amenazas, he tenido ya algunos que otros juicios por amenazas de muerte y similares a esto, sin llegar a agredirme, pues bastante. Así que, desagradables, de amenazas muy graves, de insultos, provocaciones, son 13 años. Pero de jefe de estudio. ¿Pero es que haya sido delante de su propio hijo, ¿no? Fue delante de mi hijo y además sin aviso, sin provocación ninguna, sin ningún intermedio. Fue venir y golpearme directamente, bastante fuerte, un hombre grande y corpulento, sin mediar palabra. Y hombre, no solo estuvo mi hijo, sino que desgraciadamente había muchos alumnos de primero de la ESO, que son los que estaban, era la escalera suya de entrada, Y vieron los hechos, que eso es lo que más lamento, que tuvieran que ver eso unos niños. ¿No sabes siquiera por qué le agredió? ¿No me dio palabras? A ver, sabemos que hay unos incidentes habidos entre dos alumnos que viven en una de las barriadas, que entre ellos, por problemas tenidos hace dos fines de semana, se han puesto denuncias entre ellos. Uno de ellos, por miedo a represalias, ha dejado de venir.
pero no conocemos su versión ni qué es lo que ocurre, porque no hay forma de contactar con ellos de ninguna de las maneras, ni teléfono, ni mensaje, ni burofax. Todavía no han venido a contarnos. Sabemos que han tenido peleas dos alumnos hace dos fines de semana en el pueblo, que a consecuencia de ellos uno de los alumnos no viene y que el tío del alumno es el primero que se presenta a darnos alguna noticia, y la noticia que ha dado es que él me ha golpeado, pero no conocemos su historia. Sabemos que hay dos alumnos con acusaciones entre ellos y denuncias, y con agresiones, según parece, en su localidad de residencia desde dos fines de semana, pero no hemos conseguido que nos cuenten la versión ni que se personen aquí los padres o los familiares. Vamos, el único familiar que se ha presentado fue el de ayer, que sin mediar palabra lo que ha hecho fue golpearme. Así, desconocemos en gran medida cuál es la situación, conocemos la versión del otro muchacho, de la otra parte, que evidentemente pues, nos cuenta una historia de la que tampoco sacamos ninguna explicación de por qué ha venido este hombre a agredirme. Así que estamos sin saber. El suceso ha provocado una oleada de rechazo a la violencia y solidaridad con el jefe de estudios y los propios docentes de Cadalso. Se concentraron este mismo martes a las puertas del centro durante el recreo con pancartas de apoyo, a la que se sumó prácticamente todo el profesorado del Instituto Carlos Castilla del Pino, que se encuentra enfrente en la misma Avenida Castilla, concentración que se ha repetido este miércoles a las puertas del centro educativo a partir de las 11:30 y donde se ha leído un manifiesto. El sindicato Comisiones Obreras Cádiz, a través de la sección de enseñanza, ha mostrado su máxima repulsa a la agresión ocurrida en el Instituto Sanroqueño. El sindicato explicó que el incidente se produce en el mismo centro por parte de un familiar de un alumno y mostró su malestar por este suceso con el consiguiente apoyo al profesor. No puede ser de otra manera, ¿no? Tiene que ser ante un hecho de este tipo, no queda más que cerrar filas y estar todos juntos en contra de la barbarie, en contra de actitudes que no son ni de esta época, ni de este siglo, ni de la situación democrática que tenemos en este país. No es la primera vez, además, que ocurre en esta comunidad educativa. Sí, la primera vez que ocurre aquí en el... No, que no es la primera vez, digo. Vamos a ver, la primera vez un hecho así de esta gravedad delante de su hijo, una situación de esta manera, ¿no? Ahí José Cadalso no es un centro conflictivo en absoluto, por lo tanto es más llamativo todavía que haya ocurrido, ¿no? Porque si no estamos hablando tampoco de unos alumnos de zonas desfavorecidas, como puede ser, digo yo, el Saladillo o zonas de ese tipo, y entonces, claro, es más sorprendente todavía. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Bois, también ha querido sumarse a esta concentración. Acompañado de varios ediles del equipo de gobierno y del subdelegado de la Junta en la comarca, Ángel Gavino, Ruiz Bois ha condenado este tipo de actos y ha mostrado su apoyo al equipo docente del Instituto Sanroqueño. Bueno, desde el Ayuntamiento de San Roque queremos sumarnos a la convocatoria que ha realizado la comunidad educativa del José Cadalso y a la que se han sumado otros miembros de la comunidad educativa del municipio de San Roque, también representantes de la comarca del Campo de Gibraltar, y en definitiva queremos mostrar nuestro mayor rechazo a cualquier acto violento que se produzca en nuestras aulas. Creo que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, que tenemos compartida entre padres, madres y profesores, tiene que llegar siempre hasta el final de forma unida, dialogando y no con hechos como el que ocurrió en el día de ayer, donde un acto violento de un familiar de un alumno agredió a un profesor, en este caso un jefe de estudio, sin mediar palabra y sin que exista ninguna motivación. Nunca va a existir esa motivación, y por tanto lo que hay que rechazar y pedir que actúe la justicia para que este episodio no vuelva nunca a repetirse. Espero y deseo que sea la última agresión a un profesor, a un miembro de la comunidad educativa. Entre todos tenemos que compartir el que nuestros alumnos, nuestros hijos tengan la mejor educación y hacerlo de forma con responsabilidad. Y espero y deseo que este episodio no se repita nunca jamás, ni en San Roque, ni en Andalucía, ni en España. Pasamos ahora a lo lúdico. Un total de 46 actos se incluyen en la agenda de turismo de junio que ha sido presentada por la teniente de alcalde delegada de este departamento en funciones, Dolores Marchena. Además, tendrán lugar, como cada mes, visitas guiadas y las rutas gastronómicas, pero en especial las relacionadas con el turismo rural y aventura. Destaca este mes la celebración de la segunda Feria del Atún, que se desarrollará del 5 al 7 en el puerto de Sotogrande este fin de semana.
En lo que se refiere a la oferta de turismo de junio, esta comprende 46 citas diferentes, destacando las 27 actividades diferentes de turismo rural y aventura, las 4 visitas guiadas a Cartella y San Roque, las 5 rutas guiadas de tapas, los 3 torneos de golf confirmados, 7 torneos de polo o 2 eventos culturales. La edil ha destacado que suponen casi 2 actividades por día en junio, en especial las relacionadas con las visitas guiadas y de tapas y el turismo rural y de aventura, todas ellas con guías en varios idiomas, en especial las visitas guiadas gratuitas del casco histórico, ofrecidas por la Delegación de Turismo. Pero Marchena ha querido destacar la segunda Feria del Atún, que tendrá lugar en Puerto Sotogrande del 5 al 7 de junio y que será todo un espectáculo gastronómico. Y también, en este caso, pues damos comienzo a una nueva cita gastronómica a través de la segunda edición de la Feria del Atún, que aconsejo a todos los sanroqueños y sanroqueñas que puedan disfrutar de esta segunda edición de la Feria del Atún este próximo fin de semana. Comenzará el viernes día 5 con multitud de actividades organizadas en torno a la gastronomía y a los diferentes establecimientos que van a participar en esta Feria del Atún, y el día 7, que es el domingo, será a las 12 de la mañana el ronqueo para todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de conocer cómo se hace este tratamiento del atún, pues que puedan comprobarlo de cerca y, por supuesto, degustar pues la excelente gastronomía de la que disponemos. Esta actividad de promoción del turismo gastronómico está patrocinada por las empresas Sotogrande S.A., Airpack, Coca-Cola, Barbadillo y Cruzcampo, así como de Puerto Sotogrande, Sotorrental y el periódico de Sotogrande. Participan Bar de Tapas Don Benito, La Taberna, Restaurante El Trocadero, Sotogrande, Bar Grill Tangos, Restaurante Moncayo, Restaurante Gigi's, Supremeventos y Cafetería OK. En el apartado de turismo cultural, a las 10 y a mediodía hay una visita guiada al casco histórico de San Roque, organizado por la Oficina Municipal de Turismo y al enclave arqueológico de Cartella. En el apartado de turismo gastronómico, a la 1 de la tarde hay rutas guiadas de la tapa organizadas por la Oficina Municipal de Turismo en Guadiaro, en la estación de San Roque, en Campamento y Puente Mayorga y en el casco histórico de San Roque. En lo que se refiere a turismo deportivo, hay 7 torneos de polo y 3 torneos de golf durante todo el mes en el campo de golf municipal La Cañada, Almenara Golf Sotogrande y Golf Alcaidesa. Y cómo no, San Roque ha celebrado un año más el Día del Donante con una serie de actividades organizadas por la Asociación Trasocar y Corazón con la colaboración del Ayuntamiento. Los protagonistas han vuelto a ser los más pequeños, en concreto los estudiantes de distintos colegios del municipio que han participado en un concurso de redacción cuyos premios se entregaron este miércoles. Asistieron varios ediles de la corporación a las distintas actividades. En primer lugar, Trasdocar puso una mesa informativa en el Hospital de la Línea conjuntamente con la Asociación Linense Donar es Vivir. Esa misma mesa se trasladó luego a la Alameda Alfonso XI y desde ella se repartieron folletos, pegatinas, tarjetas de donantes de órganos y tejidos, entre otros objetos, y se animó a todo el que pasaba a hacerse donante de sangre y de órganos. Alrededor del mediodía llegaron desde sus colegios los estudiantes que participaron en el concurso y fueron recibidos en el Teatro Juan Luis Galiardo. Allí se les contó un cuento, Horacio el crustáceo, para concienciarles sobre la importancia de donar los órganos. También intervinieron Lorenzo Pérez, presidente de Trasdocar, y Daniel Pérez Lobato, uno de los socios del colectivo, quienes explicaron a los jóvenes sus experiencias como receptores, respectivamente, de trasplantes de corazón y médula. Ambos resaltaron el agradecimiento que sienten a los donantes y a sus familias y la importancia que tiene celebrar esta jornada especialmente dedicada a reconocer su generosidad. No somos Horacio el crustáceo, pero sí somos dos personas que estamos vivos gracias a un trasplante. Yo estoy trasplantado de corazón, algunos lo sabéis porque, creo que porque Rocío lo ha explicado y también porque algunos lo habéis escrito en las redacciones. Hace 15 años yo era maestro, yo era profesor, estaba dando clases y me sentí muy mal, tuve un problema con el corazón y entonces por el corazón se totalmente, se quedó inservible. Y entonces pues, me tuvieron que poner, o tenía que morir, o me tenían que poner un corazón nuevo. Y eso fue de una persona que ya había fallecido. Y gracias a eso, pues estoy vivo. Así que por eso yo tengo especial interés, o nosotros tenemos especial interés,
en celebrar el Día del Donante. Hola, mira, como ya os ha comentado Lorenzo, presidente de la Asociación Translocal, yo me llamo Daniel. Vivo gracias a una serie de personas que tuvieron la generosidad de darme un poquito de ello. En lo que os está comentando Lorenzo de qué es el trasplante de médula, aquí con la historia de Alejo el Cangrejo, pues se ha hablado de una serie de donaciones, de órganos, pero también existen donaciones de sangre. Y gracias a una de las particularidades de la sangre, la enfermedad que yo tuve hace también muchísimos años, pues personas tuvieron la capacidad, que creo que todos vosotros vais a tener en el futuro, de dar un poquito de vosotros para que otras personas puedan vivir. Yo evidentemente a muchos de vosotros conozco porque os he seguido desde la Polinar y desde otros colegios, pero lo que sí me gustaría por un lado es destacar la capacidad que tenéis vosotros de percepción, de captar todo lo que os queremos transmitir desde la asociación y en este día tan especial del donante. Por eso yo quisiera también agradeceros personalmente de que tengáis esta actitud, de que sigáis así y evidentemente de que nunca, nunca dejéis de pensar que vosotros podéis salvar vidas. A continuación, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix destacó el gran nivel que ha alcanzado España en el campo de la donación de órganos y explicó que se ha conseguido esa concienciación ciudadana porque existen colectivos como Trasdocar y por ello les mostró su reconocimiento. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los donantes, como Lorenzo, que ha tenido antes unas palabras, y sobre todo a los que han recibido, que es el su casa. En el Día Internacional del Donante, lo único que yo quería es señalar que en cualquier momento de nuestra vida podemos tener cualquier percance, cualquier accidente o cualquier cuestión de salud que nos hará o nos haría necesario el contar con ese donante, con alguien que nos ceda ese órgano que puede no necesitar, para que nosotros, que sí lo necesitamos, podamos contar con él. Y por ello es muy positivo la solidaridad y el ponernos en la empatía de que podemos estar en un futuro en cualquiera de los dos lugares, en el de recibir ese órgano o en el de prestar. Y por tanto, ya hace mucho tiempo, porque lo de Lorenzo lleva camino de 15 años, hubo una campaña en los inicios de Translocal en la que muchos vecinos y vecinas de San Roque, y más por la insistencia de Lorenzo y de su asociación, nos dimos de alta en el banco de datos del SAD, del Servicio Andaluz de Salud, como futuro donante de órganos. Y por tanto, yo creo que esa decisión la tenemos que ir madurando los mayores y los más pequeños, pues cuando cumpláis mayoría de edad, pues ya vais viendo cuál es de esas decisiones. Pero en nuestro país, que es una potencia, yo diría, de primer nivel en materia de donación o en materia de salud pública, bueno, en materia de sanidad. Y la razón es porque tenemos una sanidad pública. Eso es lo más importante. Pero somos una potencia mundial en materia de donación, no solo de corazón, sino de distintos órganos. Y lo hacemos porque contamos con una sanidad pública en nuestro país que permite que haya investigación y que tengamos los mejores especialistas dentro de la sanidad pública, que también sufra de esa sanidad pública cualquier tipo de operación o de intervención en materia de donación que suelen ser muy altas económicamente. Y por eso también nuestro país es una primera fuerza en ese sentido. Pero principalmente lo es porque tenemos también al mayor número de donantes posibles dentro del espectro del mundo de los que tienen mayor porcentaje. Y ahí es donde trabaja y lo hace bien en nuestra comarca, en el campo de Gibraltar, y muchas veces se extiende también en la provincia, colectivos como Trasdocar, a los que yo quería agradecer su cooperación, su colaboración para que nuestro país y la comarca pues sigue haciendo una fuerza puntera en que tengamos un alto número de personas que estamos dispuestos a donar nuestros órganos. Y por tanto, también en el Día Internacional del Donante quería agradecer al presidente Lorenzo Pérez, a su junta directiva y a todos los socios su labor durante todo un año para que se sigan realizando y anotando cada vez, registrando cada vez más donantes. Y nada más por mi parte, felicitar a todos por vuestra participación. Felicitar a todos los pequeños por participar en esa redacción y hacer extensivo
también al claustro de profesores por la colaboración que prestáis para que los pequeños puedan participar en estas actividades que realizan los colectivos de San Roque. Y felicidades a los ganadores. Muchas gracias. Seguidamente se procedió a la entrega de premios del concurso de redacción, otorgándose uno por colegio, así como uno general, que recayó en un alumno del CEIP, Gabriel Arenas, quien leyó el texto que había escrito. Las actividades continuaron en el templete de la Alameda Alfonso XI, donde los niños vencedores del concurso se encargaron de la tradicional suelta de globos en agradecimiento a los donantes. Finalmente se llevó a cabo una actividad lúdica a cargo de la monitora de Zumba de Ocio Sur y del grupo de baile de Carlos Espinosa. El grupo conservacionista Verdemar, Ecologistas en Acción, ha emprendido una campaña de scratches contra la presencia de submarinos nucleares en la bahía de Algeciras, en la cual está enviando mensajes de alarma a los cruceros y barcos turísticos que recalan en la base de Gibraltar. Según ha explicado el portavoz de Verdemar en el campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, esta campaña se ha puesto en marcha sobre todo tras coincidir en los últimos días dos submarinos nucleares británicos en la bahía de Algeciras, el Astute y el Ambush. Verdemar insiste en que se trata de una bomba de relojería, ya que un accidente nuclear tendría consecuencias catastróficas para toda la comarca del campo de Gibraltar y hasta para la Costa del Sol. El Municipal de Deportes de la Línea comenzó este pasado lunes y seguirá durante toda esta semana con los ensayos de la ceremonia de clausura de los Juegos Deportivos del Estrecho. Se está llevando a cabo estos ensayos por las diferentes academias de baile de la ciudad que participarán en este acto junto a la empresa de animación Quede Aventuras. El espectáculo contará con más de 400 niñas. La Delegación Municipal de Deportes tiene como objetivo que los Juegos Deportivos del Estrecho, además de un evento deportivo en sí, se convierta en un espectáculo para todos los ciudadanos, para que los niños participantes recuerden siempre este evento que se celebrará en la línea este sábado 6 de junio. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, ha celebrado el 2 y el 3 de junio unas jornadas técnicas destinadas al personal operativo y responsables de los organismos e instituciones que intervienen en la operación Paso del Estrecho, en las que se aborda la coordinación y el mutuo conocimiento de los actuantes para mejorar la eficacia del dispositivo. La jornada se repetirá el 25 y 26 de junio en las instalaciones de la APPA. Durante el acto de inauguración de las jornadas, el subdelegado del Gobierno en Cádiz ha indicado que, teniendo en cuenta que casi el 73% de los más de 2,5 millones de viajeros pasaron en 2014 por los puertos de Algeciras o Tarifa, la cooperación interinstitucional es un elemento imprescindible para llevar a buen puerto esta empresa. Un total de 39 inmigrantes subsaharianos han sido rescatados en la mañana de este martes en el estrecho de Gibraltar cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de cuatro pateras. Una de las embarcaciones ha sido rescatada por efectivos de salvamento marítimo y las otras tres por las autoridades marroquíes, según han informado fuentes de la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Los rescates se han producido tras varias llamadas recibidas hacia las 6 de la mañana en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa, alertando de la presencia de pateras en el estrecho. Les informamos ahora sobre el turismo. Un total de 18 turistas han participado en tres rutas guiadas especiales de patios y fachadas que se han llevado a cabo durante los últimos días desde la Delegación Municipal de Turismo que dirige la Teniente de Alcalde, Dolores Marchena. A ellos hay que sumar otros 34 que han llevado a cabo la ya tradicional visita a los principales atractivos del casco histórico. Entre el jueves y el lunes se realizaron las tres visitas a los patios y fachadas para seis turistas españoles, dos holandeses y 10 británicos. Dos de los grupos también participaron en una ruta de tapas. De una hora y media de duración, conocieron los ganadores del segundo concurso de patios y fachadas que se celebró en mayo, así como otros inmuebles destacables, siendo el número total de lugares visitados entre 10 y 15. Los interesados en realizar estas visitas pueden concertarlas en la Oficina de Turismo en el Palacio de los Gobernadores. Además, el pasado 23 de mayo se realizó una visita guiada al casco histórico en la que participaron 30 sevillanos, 2 jerezanos y 2 malagueños. Todos ellos pudieron conocer lugares representativos como los museos, el Palacio de los Gobernadores o la Plaza de Armas, entre otros. El segundo certamen de patios y fachadas contó con un total de 19 participantes, de los que 7 eran patios y 12 correspondían a fachadas. Este concurso se celebró en paralelo al concurso Ruta de Tapas Gazpacheando.
En la categoría patios, el primer premio fue para la comunidad de propietarios Los Cármenes, el segundo para el inmueble situado en la calle San Felipe 14 y el tercero para el restaurante Don Benito, en la Plaza de Armas. En la categoría de fachadas, el primer premio fue para San Felipe 6, el segundo lugar, Dos Torres 2 y el tercer puesto para Coronel Moscoso 21. Y estén atentos, el bar de tapas Don Benito, situado en la Plaza de Armas, y el mesón El Guadarnés de la estación de San Roque han sido seleccionados en segundo y tercer lugar, respectivamente, en el tercer concurso gastronómico Porsche Panamera Gourmet 2015 Sotogrande, en el que participan 10 restaurantes del campo de Gibraltar. La teniente de alcalde delegada de Turismo, Dolores Marchena, ha felicitado a los responsables de ambos establecimientos. Marchena ha señalado que el Don Benito ha sido una referencia gastronómica durante varias décadas, siempre dispuesto a participar en las distintas actividades que organiza o en las que colabora la Delegación de Turismo. En cuanto al Guadarnés, añadió que es uno de los restaurantes de referencia de la zona de la estación de San Roque, que ya de por sí destaca a nivel gastronómico. La edil quiso mostrar el orgullo tanto a Rodrigo Solís como a Luis Miguel Laza por el gran resultado obtenido. El bar de tapas Don Benito se presentó a este concurso con el plato queso de cabra envuelto en hojaldre con emulsión de miel de flores, aceite de oliva y mostaza. Por su parte, el mesón El Guadarnés lo hizo con su San Jacobo de rape. El pasado mes de marzo se presentó el concurso en Puerto Sotogrande y el jurado seleccionó a ambos establecimientos sanroqueños. Este concurso tenía como patrocinadores las empresas Cerveza Especial 1906 de Estrella Galicia, Agua Magma de Cabreiorá y CVN Viña Real. Ya han conocido algunas de las noticias que han acontecido en esta jornada. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Y les informamos ahora sobre este próximo domingo, porque se celebrará una misa en la parroquia Santa María Coronada, en la que las ropas de comunión de los niños y niñas vestidos iluminarán el templo. Posteriormente, los pequeños recorrerán en procesión las distintas calles de San Roque. La misa en la parroquia Santa María la Coronada se celebrará a las 10 de la mañana de este domingo, 7 de junio, tras la cual los niños y niñas que han celebrado la primera comunión este año recorren Plaza de la Iglesia, Rubín de Celis, San José, Los Reyes, Almoraima, San Felipe, Plaza de la Iglesia, Siglo XX, Castillo, Plaza de Armas, Plaza de la Iglesia, a la parroquia. Organizadas por el Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque, presidida por Juan Angulo, la misa y procesión del Corpus del Casco cuenta con la participación de numerosos integrantes del mundo cofrade sanroqueño. Y mañana jueves 4 de junio a partir de las 20 horas tendrá lugar en el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores un concierto de música clásica a cargo del grupo Aquitania. El concierto titulado En los Jardines de Al-Ándalus se incluye en el programa Enrédate de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La entrada al recital es libre hasta completar aforo del Palacio y en el mismo colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que preside en funciones la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. Entre los siglos XI y XIV floreció en el sur de Francia el movimiento trovadoresco. Una tropa de trovadores occitanos revolucionó la Europa feudalista cultivando lo que decidieron llamar el amor cortés, que en su forma lírica y musical enaltecía a la mujer y al arte de amar, un amar sufriente y silencioso cargado de connotaciones adúlteras contraculturales para la época. Al mismo tiempo florecía en el sur, en los jardines de Al-Ándalus, el arte de la moaxaja y la namba. En medio de las batallas por la reconquista de lo que se creía propio, mientras los cruzados cristianos y musulmanes conquistaban y defendían tierras, los corazones de decenas de músicos y poetas encontraban en la supuesta cultura enemiga motivos sublimes de belleza, dignos de admiración e imitación. Así fue como aguerridos poetas como Guillermo de Aquitania, Peire Vidal, Girod de Bonnet o el mismo Alfonso X quedaron embelesados por la cultura y el arte andalusí. Las formas musicales y poéticas del fin de amor fueron engalanadas con las formas a su vez mezcladas de la moaxaja, de la namba, sus modos compartidos y sus ritmos ya perdidos. El grupo Aquitania hace homenaje a todos estos autores conocidos y anónimos, celebrando el vitalismo y la luz de aquella no tan lejana época.
Aquitania inició su andadura hace al menos 10 años con la pretensión de abordar el repertorio medieval europeo, tanto vocal como instrumental, a través de una extensa colección de instrumentos y registros sonoros, zanfoñas, arpas, violas, laúdes, cítola, salterio, etc. Desde entonces, y con variaciones en los componentes del grupo, han ido desbrozando la música instrumental de los siglos XIII y XIV, la música en poesía trovadoresca en los siglos XI y XIV y el corpus de cantigas de Santa María en el siglo XIII, atribuidas al rey sabio Alfonso X. Actualmente, Aquitania sigue hilvanando en torno al más amplio campo de la música histórica y de las tres culturas de Al-Ándalus. La Alameda Alfonso XI será el próximo sábado por la tarde el escenario de una divertida comedia a cargo de la compañía Milagros, que representará la obra de teatro de calle No se llama Copla. La cita será a las 18 horas y llega a San Roque de la mano del circuito Enrédate de la Junta de Andalucía, en el que participa la Delegación Municipal de Cultura que dirige la teniente de alcalde Dolores Marchena. La compañía Milagros es una joven compañía de teatro que se ha especializado en un humor atrevido, fresco y directo, y siempre con mucha participación del espectador. Las dos integrantes de la compañía son Carolina Montoya y Sonia Astacio, que escriben, dirigen e interpretan sus propios textos con la colaboración de Pepe Quero. Comenzaron en 2010 con la obra El Kit Transforma Emociones. Al año siguiente estrenaron No se llama Copla y El Show de la Cabra. En 2012 crearon la comedia musical Sex Appeal y en 2013 Donde a Cabaret, con el que han recorrido Argentina y Uruguay. En cuanto a la obra, No se llama Copla, originalmente estaba pensada para su interpretación en sala, si bien en este caso se pondrá en escena en la Alameda. El argumento es el siguiente: Amparito y Gertrudis son dos hermanas de sangre que acaban de independizarse de casa de su madre, Milagros. Abandonan el pueblo e intentan vivir en la ciudad vendiendo un kit Transforma Emociones. Allí les asalta la poca cercanía de la gente, la prisa, la falta de comunicación y el estrés de la ciudad. En una semana no han vendido nada, solo han recibido indiferencia. Por ello deciden utilizar los métodos aprendidos en el pueblo y secuestrar un teatro donde se va a representar Se llama Copla. El objetivo de estas dos peligrosas timadoras de sangre es claro: surcar el país en busca de nuevas víctimas para vender su kit Transforma Emociones. Tras el primer traslado de la imagen de Santa María Coronada a la Capilla de la Visitación el pasado domingo, el viernes 5 de junio prosiguen los actos programados por la Venerable Hermandad de Gloria de nuestra excelsa patrona Santa María la Coronada para celebrar el tercer centenario de la llegada de la imagen a San Roque procedente de Gibraltar. El próximo acto tendrá lugar de nuevo en la Capilla de la Visitación este próximo viernes 5 de junio, donde el párroco de Santa María la Coronada, Juan Pedro Varo, pronunciará desde las 8 una charla mariana titulada María en la devoción popular. El domingo 7 de junio el traslado se efectuará desde las 21 horas a la Capilla de la Santísima Trinidad de los Olivillos, donde el viernes 12, a partir de las 8, la charla mariana sobre María en el arte la impartirá David Gutiérrez Domínguez. El domingo 14, desde las 9, la imagen de Santa María la Coronada se trasladará a la ermita de San Roque, donde el viernes 19, desde las 20 horas, Juan José Marina Janeiro ofrecerá la charla mariana María, Alegría del Evangelio. Los traslados se cierran el sábado 20 de junio a las 6 de la tarde con el traslado de la imagen de la Virgen a su parroquia. En cuanto al resto de los actos programados a lo largo del año para celebrar el tercer centenario de la llegada de la imagen de Santa María la Coronada en agosto, se llevará a cabo un solemne triduo los días 6, 7, 8 y 15. Ya en octubre, un rosario y vigilia mariana organizada por jóvenes y en diciembre, una vigilia de la Inmaculada en torno a la patrona, también organizada por los jóvenes. Finalmente, el 10 de enero de 2016, se clausurará el año jubilar mariano con una misa presidida por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Pasamos ahora al tiempo de deportes. Muy buenas noticias. Manuel Ledesma, el jugador de Puente Mayorga, que milita en el Juvenil A del Atlético Zabal de la Línea, ha sido designado por FutbolCarrasco.com como mejor jugador juvenil de la temporada.
El título de Mejor Jugador Juvenil 2015 es un premio individual que reconoce al mejor jugador de la temporada de cada categoría y ha sido elegido gracias a los votos de los lectores de la web. El alcalde destacó que Ledesma optó en abril al título de Balón de Oro de este mismo portal web deportivo, por lo que está clara la proyección que este jugador está teniendo en el mundo del fútbol. Hasta el domingo 31 se pudo votar por Ledesma en la página web futbolcarrasco.com, que es la promotora del premio. Al término de los tres días de votación, Ledesma se alzó vencedor entre los 10 clasificados de Andalucía, ya que obtuvo 125 votos, triplicando los votos del segundo clasificado con 39. Sus compañeros del Atlético Zabal, Geray Romero y Lázaro Gómez, también competían al trofeo en las modalidades cadete y bebé, aunque no lo consiguieron. Bueno, pues hoy nos hemos venido a la barriada marinera de Puente Mayorga. Aquí en esta plaza, en la Plaza Pepe Córdoba, nos está esperando pues una persona, en este caso un chaval joven de nuestro municipio, que bueno, pues ha sido nada más y nada menos que el mejor jugador en su categoría, en categoría juvenil. Bueno, pues nos referimos a Manuel Ledesma, un sanroqueño que está viviendo unos momentos felices, ¿no?, a esta hora, ¿no? Claro, claro. Estoy en una nube, no me lo creo ni yo. Bueno, Manuel, ¿tú te presentaste ya para... o ha sido, cómo ha sido? ¿Cómo te han elegido? ¿Tú te presentaste o alguien ha propuesto tu nombre? No, a través de la temporada que han hecho diversos jugadores, pues me nominaron en un principio hacia el Balón de Oro, que era independientemente de su categoría, pero no lo conseguí. Y después de un tiempo, pues me volvieron a nominar, pero esta vez a mejor jugador del año en Andalucía, pero de cada categoría. Y a través de votaciones, 4 días, vamos, y lo he conseguido. Bueno, Manuel Ledesma, hay que recordar que Manuel Ledesma es de San Roque, nacido en San Roque también, y él ha vivido en San Roque, precisamente en San Roque Casco, en la zona de cercana a la Plaza de Toros, y ahora llevas 4 años viviendo aquí en Puente Mayorga, y me dices que en 4 años ya te consideras de aquí de Puente Mayorga, ¿no? Bueno, yo me he criado en San Roque Casco y no lo olvido, pero vamos, que poco a poco, cuando han pasado los años, pues me he ido formando aquí en Puente. Bueno, y aquí, aparte de... ahora estás jugando en el Zabal, ¿no?, me dicen. Sí, estoy jugando en el Zabal, es mi primer año. Y aquí, en equipo sanroqueño, ¿no has jugado? Sí, has jugado antes en equipo sanroqueño, ¿no? Sí, yo desde que empecé en el fútbol, casi toda la temporada he estado allí jugando en el fútbol base allí en San Roque. Pero este año pues me propusieron irme a Atlético Zabal y lo acepté. Bueno, ¿y cómo es eso de... cómo se llega a ser el mejor jugador de tu categoría a nivel andaluz, que estamos hablando a nivel Andalucía, no a nivel comarcal? ¿Cómo se llega a eso? ¿Mucho entrenamiento o viene ya de... porque tu familia también, hay alguno que le se dé bien el fútbol? Hombre, claro, yo... mi padre de chico jugaba fútbol y eso, pero claro, esto es todo a base de trabajo, sacrificio, etcétera. Y bueno... ¿Y mucho entrenamiento? Porque cuando entrenas todos los días, ¿no? No, entreno 3 veces a la semana, aunque al principio yo no me lo tomaba mucho en serio, hasta que la verdad que después de mi familia estar tanto encima mía y eso, pues... conseguí asentar la cabeza y decir, pues creo que tengo que intentarlo. Y a base de sacrificio y eso, pues, y entreno y trabajo, pues llegan las cosas. Bueno, cuando comenzaste en el mundillo del fútbol a entrenar y a formar parte de equipos, ¿en algún momento te imaginabas que ibas a ser el mejor jugador de tu categoría a nivel andaluz? Hombre, las cosas que pasan por la cabeza, no llegaría a imaginármelo, pero como cualquier sueño de cualquier jugador es llegar a lo máximo. Y ahora me imagino que se te abre con este galardón, de alguna manera, con este reconocimiento, se te abrirán más puertas dentro del fútbol, ¿no? Ojalá. Y bueno, yo voy a seguir trabajando, que es lo que dice cualquier futbolista, y a ver si tuviera alguna oportunidad. Bueno, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño ahora mismo? Hombre, ahora mismo mi sueño es ser futbolista profesional, llegar a lo más alto que pueda y nada, a base de trabajo y sacrificio. Bueno, y ahora me imagino que bueno que el San Roque jugando en tercera, esta temporada más o menos que va a repetir de nuevo. ¿Te ves en el San Roque jugando, en el Club Deportivo de San Roque, o tus aspiraciones son a un equipo de mayor categoría? Hombre, San Roque me ha propuesto de hacer la pretemporada y creo que en teoría a fichar con ellos, pero yo espero conseguir algo más. ¿Porque en qué equipo te verías jugando?
Hombre, ahora mismo no te sabría decir, pero intentaría llegar a lo más alto que pudiera. Bueno, también siendo el mejor jugador de tu categoría, en este caso juvenil, a nivel andaluz, eso de alguna manera te abre las puertas también para jugar, por ejemplo, no sé, en Sevilla o en algún equipo. ¿Te ves jugando en segunda B o en primera? Hombre, yo creo que hoy día en el fútbol se exige mucho y más en un nivel tan alto como están los jugadores de primera división, pero claro, ¿por qué no en un futuro? Porque la gente que te ve jugar, ¿qué te dice? ¿Te transmiten así sentimientos de decir, bueno, eres un buen jugador, vas a llegar muy alto? ¿O hay gente que dice que todavía eres joven? No, hombre, mucha gente piensa que tengo muchas aspiraciones en el futuro, que soy bueno y eso, pero claro, yo siempre desde la humildad. ¿Y cómo se llega, Manuel, a ser el mejor jugador de tu categoría, en este caso a nivel andaluz? Hombre, como bien he dicho antes, a base de trabajo y mucho trabajo. Y constancia, claro, y aparte sacrificio, porque el fútbol hoy día exige mucho sacrificio. ¿Sacrificio y también desde pequeñito te gusta el fútbol o la afición te ha venido después de un poco más mayor? ¿Desde pequeñito? Sí, desde pequeño. Bueno, a partir de ahora, ¿qué líneas, qué metas te marcar? Porque la próxima temporada, ¿jugarás de nuevo en el Zabal o ya hay alguna propuesta por ahí? No, hay propuestas, pero claro, ahora mismo a día de hoy no sabría decirte dónde voy a jugar. El Zabal no tiene equipo senior, entonces no podría jugar ahí ahora mismo. Pero claro, espero que después de esto me pudiera salir alguna oferta, vamos, y alguna propuesta buena. Bueno, ¿y qué le dirías ahora mismo a esos chavales jóvenes, a esos compañeros tuyos también, que te están viendo en este momento a través de Canal San Roque? ¿Qué le dirías para conseguir o para que le dieran ese reconocimiento que te han hecho a ti? Pues nada, que trabajen y que luchen por su sueño, que si de verdad les gusta, que sigan adelante. Pues nada, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, este calorcito y esta tu playa ya, que se puede considerar, ¿no? Sí, bueno. Muchas gracias a ustedes por concederme esta entrevista y nada, pues a seguir trabajando y sacrificándome, a ver si pudiera llegar algo en un futuro. Venga, gracias a ti. Gracias. Ahí quedaba esa entrevista realizada por nuestro compañero Carmelo Justicia y han sabido un poquito más sobre este gran campeón. Seguimos. Integrantes del Club Sanroqueño de Gimnasia Rítmica consiguieron proclamarse campeonas en 5 categorías y subcampeonas en 3, además de 3 gimnastas en tercer puesto en la final regional individual al Andaluz de Gimnasia Rítmica celebrada el pasado fin de semana en el pabellón municipal de Pizarra en Málaga. Las campeonas del circuito regional al Andaluz fueron en Benjamín, Martina Perles en Alevín, María Muñoz en Cadete A, Carmen Martín en Senior, Marta García y en Infantil Copa Yumara Gómez. Quedaron las sanroqueñas subcampeonas del circuito regional al Andaluz en las categorías Prebenjamín, Paula Mena, en Infantil B, Cintia Monge y en Cadete Alba García. Y además quedaron terceras del circuito regional al Andaluz en las categorías Infantil Anabel Pérez, en Cadete Judith Tirado y en Senior Julia Díaz. Casi todas las anteriores consiguieron subir 2 veces al podium, al conseguir además medallas en la segunda fase, más la conseguida por la clasificación general. En la competición destacaron algunas gimnastas como Arancha Sánchez, tercera clasificada y que también quedó tercera en la fase anterior. Sin embargo, no consiguió podium en la clasificación general. Una de las gimnastas del club sanroqueño, Gabriela Valle, no pudo participar en la final por lesión, habiendo quedado segunda en la primera fase y con muchas posibilidades de haber conseguido podium en la final. El club está muy contento con los resultados y que demuestra el gran esfuerzo y trabajo que están realizando. Continúa el calor con nosotros, pero debido al viento de levante refrescan las temperaturas. Vamos a ofrecerles el tiempo previsto para la jornada de mañanas. El tiempo este jueves será de cielos con nubes de evolución que dejarán paso a un día prácticamente despejado. Las temperaturas siguen altas con una oscilación entre los 19 y los 29 grados. El viento será de levante que soplará más fuerte sobre todo en áreas próximas al estrecho. Y finalizando este tiempo informativo, volvemos a recordarle los titulares porque en ellos están las noticias más importantes de la jornada.
repulsa de la comunidad educativa de San Roque contra la violencia. Profesores y autoridades municipales se han concentrado a las puertas del centro para mostrar su apoyo al profesor agredido y condenar este tipo de actos. Del medio centenar de actos en la agenda de turismo de junio, destaca la segunda Feria del Atún este fin de semana en Puerto Sotogrande. Celebraciones en el teatro y en la Alameda con motivo del Día del Donante. La Delegación de Turismo llevó a 18 turistas a conocer los patios y fachadas más bellos de San Roque. Dos restaurantes locales entre los tres primeros del tercer concurso gastronómico Porsche Panamera Gourmet. Y finalizamos el deporte con un apunte. Les contamos que en la noche de este lunes presentó su dimisión irrevocable la Junta Directiva del Club Deportivo San Bernardo que encabezaba Cristian Fernández Morente. Ahora se abre un proceso electoral para la elección de su sucesor, a la que parece solo existirá una candidatura encabezada por Antonio Aranda Gómez. Caso que, de que no se produjera esta circunstancia, sería designado presidente el próximo día 15 de junio. Por otra parte, el técnico algecireño Cristóbal Torres Simón Tobali continuará una temporada más al frente del primer equipo. Y con esa noticia cerramos el deporte y también este tiempo informativo en esta jornada de miércoles. Les agradecemos la atención que nos han prestado.